De ejercer el trabajo sexual para gente que diga aquí hay una entrada de dinero porque yo he escuchado por ahí que dicen mundo swinger es de amigos es de hacerlo por gusto obviamente bueno ya si hay un lugar físico tienes que pagar una rentita o tienes que pagar la instalación del hotel o etcétera etcétera lo que se organiza en la cama en la casa de tus amigos no sé no pero tú crees o, o has escuchado que se dé la oportunidad de gente que utilice el mundo swinger para ofrecer servicios sexuales Sí, por supuesto. Por desgracia es muy, muy, muy común, más de lo que muchos pudiesen pensar. Eh, a mi juicio eso es, una, es, una, es un grave error, eso es algo terrible, porque el mundo swinger no se trata de cobrar por sexo, no se trata de lucro, no se trata de prostitución, no se trata de abuso a menores ni nada por el estilo. Se trata de disfrutar la sexualidad de una forma diferente. Y sí, es muy común que muchos lugares eh, te ofrezcan pagar por sexo. Es muy, muy común que muchas pseudoparejas eh, cobren a hombres solos por, por estar con ellos, cuando realmente ni siquiera son parejas, simplemente es un proxeneta y su prostituta, ¿no? Un, un, un empleador y su empleada. Y realmente de eso no se trata el, swing, el swinger, no se trata de pagar, no se trata de estar cobrando cuotas. Eh, los, lugar, los clubs que son verdaderamente swinger tienen una cuota normalmente es única y que eso incluye prácticamente todo pero no es de que te cobren por sexo, tú puedes ir a un club swinger y no necesariamente tener sexo, simplemente puedes ir a bailar, a tomarte una copa, a platicar o puedes ir a ver, etcétera, etcétera. Hay muchísimas opciones, es la gama, el abanico es muy grande, pero este rollo de cobrar es algo completamente indebido y que muchas veces eh, raya en la delincuencia, o sea, este rollo de, de que puedan, no sé, ejercer prostitución con menores, etcétera, etcétera, es algo bastante, bastante delicado y bastante peligroso, obviamente. Pues sí, todas las implicaciones que tiene esta vida y sobre todo temas que son tabú y que están ligados a muchos prejuicios y a muchos estigmas muy tontos y vaya bastante discutibles y cuestionables pero bueno lamentablemente como en todos lados siempre se da esta parte negativa no de gente que se quiere aprovechar de las intenciones de convivencia sanas estas oportunidades de crecer estas oportunidades de evolución estas grandes oportunidades de descubrir tu cuerpo y tu sexualidad y bueno en estas ¿tú has asistido a reuniones eh, swingers sí he ido varias básicamente a clubs a reuniones eh, con otras parejas o a reuniones con, con otra pareja, es decir, a tríos o a inters o a, o a clubs. Cada, cada lugar tiene temáticas diferentes, cada lugar eh, se deben seguir las mismas reglas y básicamente es, es disfrutar el, el lugar en el que estés y con la persona que estés. Y si vas solo, puedes disfrutar el ir solo. A ver, cuéntanos, ¿cómo es una visita común en un club swinger? O sea, si es mi primera vez, yo qué tendría que hacer y con qué me voy a encontrar en un club swinger. Bueno, esto depende muchísimo. Si tú vas como mujer sola, si vas como hombre solo, si vas como pareja. Eh, eso depende muchísimo. Pero asumiendo que es una pareja, básicamente es ir a un lugar que sea reconocido, que sea de confianza. Y cuando uno llega, eh, normalmente ya hay una, ya hay una pre previa reservación, te registras, pagas, pasas. Eh, normalmente los lugares tienen barra libre, te, te sientan, te acomodan en algún lugar que tú desees. Y te tomas algo, aquí es muy importante entender que no vas a embriagarte, no vas a, a perder el, el conocimiento, sino vas a disfrutar. Entonces te tomas algo ligero, empiezas a... Normalmente los clubs tienen algunos eventos como música en vivo, o lugar para bailar, o hay otros que tienen un show de stripper, tanto hombre como mujer, etcétera, etcétera. Cada lugar es diferente. Y uno hace lo que le guste, ¿no? Si te gusta bailar, pues te la puedes pasar bailando. Si quieres estar en el show de stripper, adelante. O hay lugares que tienen eh, lugares con billar, eh, con columpios para tener sexo, lugares con ciertas temáticas, con camas de agua, etcétera, etcétera. Entonces tú vas a hacer lo que tú quieras. Y lo más importante es que te mantengas eh, con, siempre con respeto hacia las demás personas. Es decir, que disfrutes y que disfrutes tranquilo, que disfrutes en paz sin meterte en broncas con nadie y una vez que ya estés en ese ambiente pues es conocer a otras parejas hay lugares en la Ciudad de México en donde cuando entras te preguntan los, los organizadores eh, qué preferencia tienes, o qué es lo que buscas, si deseas interactuar con otra pareja, si solamente decides ver, eh, etcétera, etcétera. Y te dan pulseras de diferente color. Y este color significa eso. Entonces, las otras parejas que están adentro o las otras personas ya saben exactamente qué es lo que quiere cada, cada persona. Hay personas que solamente van a ver, como ya dije, hay personas, hay parejas que buscan a otras mujeres solamente, o que buscan solamente a otro hombre. O que buscan a otra pareja, o que quieren hacer gambangs, etcétera, etcétera. Todo es válido y todo se tiene que hablar y todo tiene que ser con respeto, con seguridad, con higiene. ...esos son como las principales eh, reglas, no. Entonces, pues cuando entras a ese lugar, ya sabes a lo que vas. Pero, eh, reitero, el ir a un club swinger no significa forzosamente que vayas a tener sexo. Es simplemente ir, es ir a un lugar con una sexo, eh, con un ambiente diferente en donde uno va a poder gozar su sexualidad de formas múltiples y todas muy deliciosas. Pues mira qué buenas, este, qué buenos comentarios nos estás dando, qué buenas experiencias para las personas que bueno en algún momento puedan ir por primera vez o eh, bueno son primerizos, ¿verdad? <laughs> primera vez, primerizos y tengan en cuenta todo esto, no es otro con qué se van a encontrar y de viva voz, ¿no? Eh, que afortunadamente tú como lo dices, no lo mismo si vas como hombre, como vas como mujer, por cuestiones sociales y culturales, porque yo la vez es que he llegado a ir donde hay noches swingers de, de singles, de solteros, ¿no? O de solos, pues me ha tocado en una ocasión que nada más éramos dos mujeres y había como 20 hombres, ¿no? Entonces sí se dejaron ir los dos hombres solteros, ¿no? A diferencia de que pues para que una mujer vaya sola, no es imposible. Sin embargo, pues el hombre, por esta imposición social y cultural, tiene como que más permisión de poder disfrutar de su sexualidad. Y eso se me hace muy. Pues muy gacho, porque como mujer, si tú quieres disfrutar de tu sexualidad, quieres abrirte, eres inmediatamente tachada de puta, de casquiguana, de zorra, de golfa, te menosprecia y te desprecia la sociedad. Sin embargo, como hombre es diferente, ¿no? Entre más sexo tienes, más cabroneres, más chingón, más viejas, etcétera, etcétera. Se me hace muy ridículo, honestamente. Pero bueno. Los hombres, sin darse cuenta, solitos están cerrando esta participación de la mujer hacia la... Participación de su sexualidad, y bueno, al rato, pues que va a quedar puros hombres y coger entre ustedes, o sea, se la jalando, no viendo una película. A mí me parecería un poco in, in, inadecuado porque, bueno, pues, es un grupo de convivencia. Aunque supongo que, que también ha de asistir gente de distinta orientación sexual. Tú comentabas que hay cuartos oscuros, ¿no? En esos cuartos oscuros, ¿tú crees que puede haber encuentros.? De eh, rollo bisexual, homosexual que estés por ahí, y de repente que no sepas si te la estás mamando un hombre o una mujer, ¿se puede llegar a dar eso? Pues mira, yo te es bastante interesante porque en la mayoría de clubs, en la Ciudad de México al menos, y reuniones, eh, la mayor parte de esto, como digo, son reuniones en donde se maneja incluso hasta una doble moral. A lo que voy es, si tú eres pareja, obviamente puedes ir a cualquier lugar. Sin ninguna bronca, todas las puertas están abiertas para ti. Si eres hombre solo, la mitad de lugares te va a recibir y si te llega a recibir, tienes que pagar un extra de dinero y te sale bastante caro. Si eres mujer sola... En todos los lugares te van a recibir, todos te van a papachar y hasta gratis te sale la entrada. Incluso eh, los lugares están deseosos de que entren mujeres solas porque no es tan común. Pero si por ejemplo eres eh, una mujer bisexual, eso está súper bien visto, es muy delicioso y por alguna extraña razón eh, las mujeres en el mundo swinger la mayoría suelen ser bisexuales. La razón creo que es porque las mujeres han llegado a un punto en donde aceptan su sexualidad y la explotan y la y la disfrutan más que muchas mujeres que son amas de casa y que tienen sexualidades muy limitadas. Pero bueno, a lo que voy es si tú por ejemplo eres un hombre gay o un hombre bisexual, difícilmente eh, vas a embonar en estos clubs. Es muy muy complicado. Pocos lugares en México, pocas, pocos clubs aceptan a todo tipo de personas, es decir, si eres gay, si eres transexual, si eres travesti, lo que sea. Entonces, por eso es que digo que hay una doble moral en la mayoría de lugares. Hay lugares, por supuesto, en donde aceptan a todo tipo de personas y entonces tú ya sabrás cuál es tu preferencia, de qué tienes ganas esa noche y si vas a un cuarto oscuro como dice Jimena, pues ahí tienes que estar tienes que estar consciente de que a lo mejor te puede estar penetrando un hombre o una mujer con un juguete, o etcétera, o de que tú vas a penetrar a alguien sin saber necesariamente qué es. Y esto, aunque suene eh, de risa o, o difícil de creer, es porque hay cuartos donde todo está completamente oscuro. Entonces, si tú no puedes ver más allá de tu nariz, imagínate que alguien te esté toqueteando, te esté haciendo un sexo oral, tú no sabes realmente qué es, quién es la persona que está enfrente. Entonces, eso está, puede ser bastante. Con mucha adrenalina, con mucha emoción, pero también bastante de miedo, ¿no? Obviamente. Y también uno debe tener muchísimos cuidados en ese tipo de cuartos. Saber quién se le está metiendo, a quién se le estás metiendo con condón, etcétera, etcétera. O algo tan básico como las manos limpias, higiene oral, eh, etcétera, etcétera. Pues sí, como tú lo acabas de decir, doble moral en esta apertura de la sexualidad. Y bueno... Por ahí dicen ¿no? que la libertad de expresión no se enriquece. Y como tú dices, afortunadamente hay lugares donde no hay bronca, hay gente muy educada. Recordemos también que en esos lugares no es no. Y si se, está, se acerca a alguien de tu mismo sexo o con alguna proyección de género o rollos que no te gustan, estás en toda la libertad de decir no. Aquí nos llega una pregunta que también me piden que sea anónima. Es un varón. Y dice que él siempre ha querido entrar, que ya está es más, ha hecho reservación y está en la puerta de la entrada del club. Y a la mera hora se siente amedrentado, le da miedo porque dice que no sabe qué va a suceder. Y que llega a su casa y se ha masturbado pensando en lo que probablemente podría pasar, pero que eso lo está frustrando. Tú, ¿qué mensaje o qué recomendación le podrías hacer a nuestro compañero que le da miedo entrar? <laughs> conocer el mundo swinger. Ok, a lo mejor lo que voy a decir no se va a escuchar de la mejor manera, pero si tú estás en la puerta y te da miedo y decides irte a tu casa, es porque eso no es para ti, es porque el miedo te invade, porque te están faltando muchos pantalones para aventarte al ruedo. Y, en, y es válido también, ¿no? El mundo swinger no es para todos y no porque sea muy bueno o muy malo ni lo que sea, sino es... Es una elección de vida, es una elección de sexualidad, pero si tú no tienes el valor para aventarte y ver qué es lo que pase, pues entonces eso no es para ti, mejor decídete y vete a ver una película porno, vete con tu novia, con tu pareja o lo que sea y disfruta tu sexualidad de otro de, en otro aspecto, porque realmente pues no hay como una técnica secreta en decir, tienes que agarrar y hablar con la puerta y darle tres apretones de mano o ofrecerle un billete, no, no se trata de eso, se trata de que tengas la decisión personal y que te agarres bien los huevitos y te metas, ¿no? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Qué es lo peor? Que no te guste y te salgas, o que tengas una noche increíblemente deliciosa y que tengas una sonrisa dos días en la cara, eso es, eso es lo que podría pasar. Entonces, si estás decidido, hazlo, y si no, deja de estar perdiendo tu, tu tiempo. Pues sí, como ya mencionar hace rato, nudismo y el swinger no es para todas las personas. No porque sea malo, no porque sea bueno. Simple y sencillamente se necesita una inteligencia emocional y una apertura mental bastante amplia, bastante grande, bastante centrada. Y sobre todo, una responsabilidad con la libertad. Porque hay gente que no conoce la libertad y en el momento en el que la tiene, no sabe qué hacer con ella, quebranta la libertad de otros, coarta el ejercicio de la libertad de otros. Y eso no está para nada chido. Afortunadamente en estas reuniones, en estos clubs donde se hacen las reuniones, la mayoría, que si no todas las personas que asisten son personas educadas, con buenos principios y que saben que puede haber una sanción en caso de querer pasarte de la raya o de no respetar un no, porque el no es no en cualquier parte del mundo, aquí o en China. Y en encuentros como estos, bueno, como acaba de decir Israel, puedes llegar únicamente a tomarte una copa, a platicar, a conocer, a escuchar, ver nada más. No es necesario que practiques, porque bueno, puedes ir poquito a poquito, no irte cociendo a fuego lento. No es, se trata de que esté la olla hirviendo y que te avientes, no todo crudo. Hay que coserse poquito a poquito. Recuerden que. Una, un camarón un cangrejo una rana una di, una rana una langosta se tienen que empezar a cocinar desde que, que el agua está fría para que no sienta la muerte verdad pero bueno así es este asunto a lo mejor es una paradoja una una eh, un análisis una eh, digamos así una <laughs> un ejemplo bastante burdo pero bueno es algo así como que se me viene a la mente verdad pero bueno dentro de este asunto del mundo swinger personalmente no ya vimos que el nudismo es practicar eh, un estilo de vida hacer lo mismo que haces pero sin ropa y ahí el...